A reading from the book of the Lectura del libro de Isaías. The people who walked in El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Upon those who dwelt Habitaban in the tierra the moon, de sombras y una luz les brilló. You've brought them abundant Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. As they rejoice, se gozan en tu presencia como gozan al segar, as men make merry, como se alegran al repartirse el botín. For the yoke, the burden Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Father forever, Príncipe Prince of Peace. De la paz. His dominion is para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi et Domine. The angel Gabriel was sent from En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David, y la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Verbum Domini. Hoy la Iglesia Universal celebra el reinado de la Santa Virgen María. Este es un día de fiesta del año litúrgico que no ha estado durante mucho tiempo, por supuesto. De la gran antigüedad siempre tuvimos una devoción. El pueblo de Dios siempre sintió una devoción para con María por ser reina, reina de la cristiandad, que se encontró en el año del calendario litúrgico únicamente recientemente. Como van las cosas, la fiesta tan solo ha sido durante 50 años y mucha gente dice, bueno, eso es bastante tiempo, pero no, hay muchas fiestas que han estado en calendario romano 2000 años o 1500 años, de manera que esta es una fiesta relativamente joven en el calendario litúrgico y sucedió a consecuencia de cosas que sucedían en el mundo durante la época en que el Papa Pío XII era Padre Santo. Tenemos que recordar que durante la época en los años 50, en que el Papa Pío XII era el Santo Padre, que el mundo se estaba estremeciendo por guerras mundiales. Vimos un poco de la destrucción, vimos mucho de la destrucción de muchas ciudades y crímenes en contra de la vida humana. Acabamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, algo que nunca el mundo se ha recuperado de ello y nos dirigíamos a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial hacia otras guerras. Las cosas andaban caóticamente. Así que el Santo Padre, entonces, en 1954, escribió una carta encíclica en que decía Arcelia Regina, es decir, estableció su fiesta del reinado de María. Y él describió lo que sucedía en el mundo como esta época violenta que estaba apoderándose del mundo y dijo, tenemos que acudir nuevamente a María, nuestra madre, reina del universo, e invocar su ayuda porque todos nosotros tenemos que hacerlo de manera profunda y por consecuencia, instituyó esto para nosotros, para el mundo, para acudir a María en su ayuda, buscando su ayuda. Así que fue en 1954 que él estableció este día de fiesta y dijo originalmente que el mes de mayo es el mes de María. Lo que quisiéramos hacer es tener este día de liturgia, el último día del mes de mayo, así que el 31 de mayo sería el día del reinado. Esto sucedió hasta 1969 con Pablo VI, que revisó el calendario romano, litúrgico, en vista de lo que el Concilio Vaticano II había declarado y había dicho acerca del papel que desempeñaba la Santa Virgen María, su papel en el mundo, su papel en la salvación,
de la humanidad. El Papa Pablo VI dijo, bueno, quizás sería más justo si transferíamos este día al 22 de agosto. Así que si uno cuenta 7 días, uno obtiene agosto 15, que es la Asunción de María. Por lo tanto, dijo él, tenemos que tener una distancia entre la Asunción de ella al cielo y la conmemoración del reinado. Así que el 22 de agosto cae en la octavilla de la Asunción. No la celebramos, no celebramos la Asunción como una octavilla, pero en el año público romano litúrgico, en nuestro corazón, sí lo hacemos. Así que así es como nuestro día feriado cayó el 22 de agosto. Primordialmente fue en reacción a la violencia que se había apoderado del mundo. Para nosotros como pueblo, para llamar a María, madre y su intercesión. Por lo tanto, el Papa en su encíclica dijo que por todos los motivos y las historias y las antigüedades de este día de fiesta, de este día de fiesta en que llamamos a María Reina, él lo expuso, tomó a los padres de la Iglesia, a los santos, los documentos litúrgicos de hace siglos, y él lo expuso todo y dijo que por su autoridad apostólica establezco este día de fiesta, y dijo él que este día de que María sería nuestra reina se basa en dos principios. Primeramente, de acuerdo con la antigua tradición y la liturgia sagrada, el principal principio basado en que reposa esto es el hecho de que es madre divina, es la madre de Dios. Y es la base esta primordial en que se basa este día de fiesta, y es por eso que los católicos romanos la llamamos nuestra reina. En segundo lugar, que Dios ha dispuesto que María tenga un papel excepcional en el mundo de nuestra salvación eterna. Ella participó y dijo, Jesús salvó al mundo. Él es el salvador del mundo entero, pero María de manera singular e individual participó en la salvación de toda la humanidad. Distinto, algo distinto de todo lo demás en la historia, y por lo tanto, ella debe, a ella debe llamarse la reina. ¿Qué significa esto? Bueno, le he dado la historia, el principio teológico, pero ¿qué significa esto? Bueno, si Jesús es nuestro Señor y Rey, María es nuestra Señora, nuestra reina. Ella es la reina de nuestro corazón y por lo tanto esto está en el orden de la gracia. Ella es nuestra reina y por supuesto nuestra madre en el orden de la gracia. Así que, tomando lo que nuestro Santo Padre, el Papa Pío XII, había pedido que hiciéramos, no ha perdido nosotros debemos tomar lo que él dijo y aplicarlo a nosotros hoy día. Fue algo aplicable entonces y lo es ahora. Por lo tanto, él ha llamado a todos nosotros a que tratemos de acercarnos con mayor confianza al trono de nuestra madre, pidiéndole fuerza en la adversidad, pidiéndole luz en la oscuridad, pidiéndole consuelo y en la angustia. Sobre todo, que todos sus fieles traten de liberarse de la esclavitud del pecado. Llenemos de homenaje la lealtad filial nuestra para con la Madre Celestial. Entonces, que sus iglesias estén llenas de público, de audiencias, de personas, que las cuentas del rosario estén todas en nuestras manos, que los cristianos se reúnan en pequeños y grandes números para cantar sus alabanzas en hospitales, asilos y prisiones, y que nos recordemos que como católicos no adoramos nosotros a María, tenemos una devoción especial para con ella, es nuestra madre y reina. Los católicos a veces se les acusa de
adorar a María, pero no es así. La honramos, pero no la adoramos. María y su nombre que se mantenga en la mayor reverencia, un nombre más dulce que la miel. Y dice que cuando uno dice palabras de blasfemia contra el nombre de María, es señal de un alma perversa. Nuevamente, ese nombre con tanta reverencia que es dicha por su bondad, que nadie sea tan osada como para emitir una palabra en falta de respeto en este momento de nuestra cultura, en que hemos permitido que la gente esterilice nuestra cultura de la vida y del amor. Es apropiado que redoblemos nuestros esfuerzos y nuestra devoción para con nuestra madre y reina. Ella que fue tan fructífera que dio a luz a la vida misma. Ella dio a luz al Rey del Amor. Nosotros tenemos que acudir a ella pidiéndole su intercesión maternal para ayudarnos a nosotros y al mundo a acabar con los grilletes que han acabado casi con nuestra vida. La sociedad sin amor es la nuestra y tenemos que hacer lo que podamos con la asistencia de ella, y para ello debemos ir a Jesús por mediación de María para eliminar del mundo esto, este sentido anticristiano de una falta de vida y de amor. Por lo tanto, hoy redupliquemos nuestros esfuerzos en esta causa.